Quique Díaz, bienvenido a nuestro programa Tony Son, a los músicos que esta noche te acompañan. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Quique? Muy bien, Gisela, muchas gracias, primero que todo a Telemedellín por esta invitación, a ti por compartir este escenario contigo de nuevo. Claro que sí, y siempre serás bienvenido al escenario de Tony Son. Y quererte preguntar, ¿cuántos años llevas en el ámbito de la música? En el ámbito de la música ya son 50 años. Ave María. 50 años, pues, repartiditos en orquestas, en el trío, como solista, con cantos religiosos. En fin, un bagaje cargadito de cosas muy buenas. Claro que sí, con el trío Marfil. Y la vez pasada nos habías contado de giras por otros países que habías realizado en toda esta trayectoria musical, ¿verdad? Sí, y como solista es muy posible a final de año ir a visitar Australia. ¡Qué maravilla! Con unos amigos que tengo allí y quieren darme esa oportunidad de llevarme a trabajar en un restaurante allá. ¡Qué maravilla! Y antes de entrar al programa estábamos conversando un poquito también acerca que tenés una sorpresa para los televidentes. Muy próximo vamos a tener un trabajo discográfico de Quique Díaz. Sí, es un trabajo que se hizo sin pensar en pandemia todavía. Claro, claro. Se hizo en el 20, en enero. Iba a empezar a distribuirse, pero no hubo tiempo. Llegó la pandemia y ahí estamos. Pero lo tengo en este momento en casa, lo reparto yo mismo lo comercializo. Es un CD hermosísimo de boleros del ayer. Eso te quería preguntar, ¿de qué se trataba este CD? ¿Qué canciones vamos a poder encontrar en el CD? Allí encontramos Entre tu amor y mi amor, Longina, Amor de pobre, Como una sombra, una cantidad de boleros clásicos del ayer, como dice el título del disco, ¿no? Claro, y hoy vamos a tener también Como una sombra, así que la vamos a poder disfrutar, este bolero que también hace parte de tu trabajo discográfico. Quique, gracias siempre. Tony Son, estamos prestos a recibir toda la música que estás haciendo. Muchísimas gracias a Telemedellín, reitero, y a ti por compartir este escenario. Claro que sí. Y a los compañeros por querer venir a acompañar este show. Por supuesto, y quiero recordar al público, tu teléfono 312-807-8804 para que contacten a Quique Díaz y también puedan disfrutar de este trabajo discográfico que nos trae con estos boleros del ayer, que son maravillosos y ustedes pueden disfrutarlo en sus casas en estos tiempos que estamos saliendo de a poquito, pero que todavía seguimos un poco en pandemia, entonces podemos acompañar con nuestros seres queridos toda esta música tan hermosa.